Hola, ¿qué tal están? Y bienvenidos una vez más a mi canal, que como les recuerdo, mi nombre es Karina, para aquellos que no lo sepan, y el canal, como aparece acá abajo, es Karilpa. Así que bienvenidos una vez más a mi video. Bueno, el video de hoy, como ven en el título del canal, son rebajas de verano. ¡Uy! Creo que todavía me falta ir a revisar algunas cuantas tiendas en físico porque no he ido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las veces que he programado para ir, me han surgido otras cosas. Así de sencillo. Nada más por eso, ¿vale? Y si ven algo un poco grasoso en mi cabello, puede ser, pero me lo lavé ayer, en mediodía. No ha pasado ni 24 horas. Genial. Yeah. I hate my hair. Sí. Ok, entonces, el video de hoy va a ser sobre las rebajas de verano, así que sin más dilatación les voy a mostrar qué he comprado en ellas, ¿vale? Así que vamos. Empezamos. Voy a empezar con una prenda que no es mía ni es de rebaja, pero mi hermana se la compró ahorita. Y por si quieren se las muestro. Es esta camisa de The Rolling Stone. Esto está cosido, la boca. Lo que es el logo. No sé cómo es. El marco, por así decirlo. Los bordes. Los bordes, gracias. Los bordes y la parte esta de la lengua. Y es así, y es como medio desgastada en general la camisa. Y es oversize. Bueno, ella ya lo usó, que la tiene manchada, así que cuesta $15.99. Y es de mango. ¿Está manchada aquí atrás? Pero claro, te lo pusiste ya, ¿no? Ayer. Y ahora sí, empezamos con las rebajas. Voy a empezar con lo que yo me compré y después le voy a mostrar algo que usted compró a mi hermano. Pero bueno. Primero me compré esta camisa, que ven, es negra con flores, ¿vale? Es media crop top y es así. Igual van a estar viéndola cómo me queda. Tiene como las mangas medio abulladas y un poco más larga de 3/4. Creo que costaba $17.99, pero a mí me salió $5.99. Compré talla S porque yo tuve lo compré el jueves cuando empezaron las rebajas por la app. Y la app no quería entrar a mi usuario y bla bla bla. Y en vez de comprarme el men, me compré la S, pero me queda bien. Yay. Se las voy a pasar bien. Se las voy pasando bien para que, porque las planché para después guardarlas. Porque, ¿sabes? Lo saqué de eso y lo planché. Vale, después tengo esta camisa que ya van viendo, es una camisa normal, estos los bolsillos están de adornos. Y bueno, es así una camisa. Es negra con corazoncitos que parecen puntos, pero son corazones pequeños. Y costaba $14.99, a mí me salió $9.99 talla M. Y es así. A la anterior se le puede subir las mangas como a 3/4 más o menos. Pero bueno, ahora pasamos a este vestido que ahí se está viendo. Es talla M. Salí, esta sí que no tenía mucha rebaja. $29.99, se quedó en $25.99. Este lo compré para verlo en persona y me gustó. También es bastante largo y así. Y capaz necesite algo por acá porque no, creo que no tengo sostén. Y bueno, las mangas son dobles. Vale, y me gusta. Y se puede apretar aquí en el medio con las tiras. Pasamos al siguiente, que este lo estuve cazando hace tiempo ya. En Pull&Bear, que creo que está desde el año pasado. No estoy 100% segura. No me acuerdo cuánto salió el precio, pero creo que fue $9.99. Esta ya S y costaba $29.99. Más no me acuerdo cuánto me salió a mí. Seguramente lo ponga en pantalla. Y es igual largo, pero estilo patchwork, que como ven, o sea, está estampado como estilo patchwork, porque aquí hay unas flores, aquí hay otras, otras, otras. Porque patchwork es que vas pegando telas distintas. Y a mí me gusta ese estilo. Y me parece que esto es tipo vaquero. By the way, ¿tú dijiste que lo demás era de Colombia? No. Esto sí, pero no tú dijiste que lo demás era de Colombia. Vale, el vestido y la camisa de flores, Corina me acaba de acordar que no sé si dije que era de Pull&Bear, pero es de Pull&Bear. Bueno, todo lo que he mostrado hasta ahora menos lo de la camisa de Corina. Ahora, este también es un vestido que se compró Corina,
que se amarra a como si fuera una bata y queda así, bastante elegante, como ven. Es de mango, este es talla L y le costó $39.99 y estaba en $69.99. Ahí lo tienen, para que lo vean. Bien. Y la falda es así, este caso, plisado. Después yo me compré esto en enero, que creo que no se los había mostrado, pero también fue rebaja. Y es un vestido así como para ir a la playa y todo eso, de un solo color. Es, costaba $19.95 y me costó $7.99 y es talla M de Zara. Yay. Y bueno, van a ir viendo los vestidos que tal me quedan por ahí y tal. Y creo que eso fue todo lo que compré en rebajas de momento. Bueno, sigo con el video de rebajas porque el otro día compré un pantalón para mi abuela y me compré unos pantalones que creo que voy a devolver uno o los dos. Porque no me convence, ¿ok? Entonces quería mostrarse. Bueno, y el otro día se me olvidó mostrarles algo porque no es de verano, pero lo compré en las rebajas de verano, así que voy a empezar con eso en Pull&Bear. Si sale, que es este jersey multicolor, como pueden ver ahí. Y bueno, es de esta talla S y costaba $35.99 y me salió en $9.99. Pero bueno, es esto. Igual van a estar viendo un clip de cómo me queda puesto. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que compré en Zara para mi abuela, que fue este pantalón jogger. Que es, esto sí no me recuerdo de los precios, pero bueno, ahorita lo reviso en el móvil. Es este pantalón jogger, tiene bolsillos. Este sí que no lo van a ver porque bueno, es de mi abuela, es talla S. Y así, para amarrar, me costaba $22.95, $9.99, ¿vale? Ello. Ahora también me compré este pantalón, que es para verano, es delgadito, trae cinturón. Este es talla L, costaba $29.99 y me costó $15.99. Es así, es de este, es tipo, este, ¿cómo se llama esto? Es slouchy. Bueno, dice pantalón rústico con cinturón, pero bueno, es ese. No sé si me lo queda. Y el que creo que se voy a devolver con más así y tal, es este último que compré también. Estos son todos en Zara. Este costó $15.99 y costaba $39.95. La tela es más fluida y más fría, ¿vale? Pero no sé, me hace ver como muy, muy gorda. Es este. Tal, así, es como un culot, este, y tiene aquí para enganchar, tal, bolsillos, pero no sé, no me convence. Y estos botones son así, y eso es todo lo que he comprado esta rebaja, y creo que es todo lo que voy a comprar rebaja, menos que me compré algunos zapatos, pero no creo. Vale, así que ahora sí, les dejo con el outro del otro video y listo, porque se supone que yo no iba a comprar más nada. ¿Sabes? Yo iba a finalizar las rebajas con tal. Aunque dije que iba a ir a tiendas físicas, pero después dije que no. Fui a Lefty, no vi nada interesante y no pienso ir a más tiendas porque el combi está regresando. Entonces, no. Vale, ahora sí, bye, hasta la próxima videoclip. Y eso fue todo lo que compré de rebaja. De momento hay que ir a explorar todavía por la vida. Sobre todo zapatos, ¿vale? Quiero zapatos, pero no sé cuáles me compre, si hay los que me gustan, etc. Porque esto es así. Ahora, si les gusta este video de rebajas, recuerden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, amigos, suscribirte si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y algo que les quería preguntar, ¿qué se compraron ustedes en rebajas? Recuerden dejármelo por los comentarios. Gracias.